Debido a la enfermedad de la diabetes, a Regina le tuvieron que amputar parte de su pierna izquierda. Ahora necesita el apoyo de los ciudadanos, pues vive sola y no tiene dinero para comer. Ella es Regina, un adulto mayor que sus días los ha pasado sola y con hambre, pues sus hijos no la visitan y no tiene dinero para comer. Y es que por la enfermedad de diabetes que padece, a Regina le tuvieron que amputar una de sus piernas. Ahora está débil y no puede ni limpiar su propia casa. Por mi piel lo que me sufro, y antes trabajé con soy indígena 100%, y trabajé con los niños indígenas, 100 niños, y miren ahorita cómo estoy, fíjense nomás. Regina nos platica que son los mismos vecinos los que acuden con ella a darle algo de despensa o ayudarla con el quehacer. En esta casa tengo a mi marido, pero como si no lo tuviera, tengo a mis hijos. Ya están nombres y como si no los tuviera. ¿Por qué hice eso? Porque digo que, mire, así me verá sola todo tiempo. Ellos se crecieron, se casaron. Pues yo lo que puedo, como el día que viene mi hija, la mayor, me da. Mi vida es muy triste porque antes, cuando yo podía, yo trabajaba en las escuelas. Daba hasta clases, mi gente tarahumara, son mis hermanos, mis hermanas, y ahorita no tengo nada. Si usted desea apoyar, no dude en comunicarse con nosotros o visitar a Regina. Ella vive en la calle 64 y media de la colonia Cerro de la Cruz, casi llegando al cerro. Para Canal 28, Daniel Cruz del Castillo. Ciudadanos que acuden a los panteones municipales que se ubican en la ciudad manifestaron que algunas de las áreas se encuentran llenas de maleza y que la problemática podría acrecentarse durante los próximos días a causa de la presente temporada de lluvias. Deudos que visitan durante esta temporada de vacaciones los panteones municipales de la ciudad denunciaron el crecimiento de maleza y matorrales entre las tumbas, causado por las lluvias registradas en días pasados. Los visitantes piden a las autoridades del Ayuntamiento de Chihuahua que inicien las labores de limpieza y con ello evitar que los arbustos y hierbas crezcan de forma descontrolada. Vengo a visitar a la tumba de mis padres, la estamos arreglando. ¿Y siempre la encuentran en condiciones o...? La verdad que ha mejorado, ¿eh? Ha mejorado usted últimos, no sé, estos años. Parte de las denuncias recibidas en Canal 28 también afirman que algunas de las áreas de los panteones lucen descuidadas y en mal estado. Considero que está poco descuidado, algo descuidado, entonces ahora sí se ve más, ya más se le ha metido ganas. Informó para ABC Noticias, Cristian Iván Granados. A continuación, un resumen de noticias en breve. Un hombre murió luego de ser atacado con arma de fuego en un negocio de comida en la colonia Panorámico en la capital. Según testigos, una persona ingresó al negocio como cliente, salió un momento y cuando volvió disparó en contra de la víctima que ahí comía. Un bebé de 7 meses fue arrollado por un vehículo en un campo de cultivo. Mientras sus padres trabajaban, lo dejaron en un portabebé en compañía de 2 menores. Sin embargo, una pick-up que conducía de reversa no lo vio y lo arrolló. Lo atienden por lesiones en la cabeza. 2 personas fueron asesinadas en Urique, uno de ellos era menor de edad. En un domicilio ubicado en la comunidad de Basigochi, fueron atacados por hombres armados. En el cruce de la calle 20 de noviembre y Chepe, un elemento policial pasó el semáforo en rojo sin encender las torretas o sonar la sirena, lo que provocó que impacte con un motociclista de 55 años de edad que resultó lesionado. Fue trasladado a un hospital. Un dompe volcó en la avenida Zaragoza en Juárez debido a la pesada carga que llevaba la unidad en la que transportaba jale. No hubo lesionados, pero la calle quedó con un caos por los jales esparcidos. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de ABC Noticias. Hasta mañana.